Hi, my name is Paulina Bohorquez, and I'm with Residential Advantage with Keller Williams Realty. And today we are reading Miquito Tiene Un Sol Grande. Hola, me llamo Pancho, y este es mi perro Pinol. ¿Sabías que mi ciudad tiene de todo? Miquito tiene un sol grande y está rodeado de montañas. Por estar en montañas, es una ciudad muy alta. Está a 2,800 metros sobre el nivel del mar. Por eso tenemos que cuidar más al ambiente. Tiene lindas casas coloniales, mercados coloridos y ferias artesanales. En Quito hay varios mercados como el de San Roque, Santa Clara, Iñaquito y el mercado artesanal. Miquito tiene la Plaza Grande, en el centro de la ciudad. Quito es la capital del Ecuador. Aquí vive y trabaja el presidente. Tiene teatros, museos, carretas con caballos para dar largos paseos. Estoy en el Teatro Sucre, que junto al Teatro Bolívar son los más importantes de la ciudad. Miquito tiene iglesias grandes y muy hermosas. ¿Sabías que en el centro de Quito hay 23 templos? Tiene avenidas principales, edificios muy modernos y grandes centros comerciales. Miquito tiene parques verdes donde juego y hago deporte. Los espacios verdes son el gran pulmón de la ciudad. Gracias a la cooperación Vida para Quito, cada vez hay más plazas y parques para disfrutar. Tiene un aeropuerto, dos plazas de toros y tres estadios donde me divierto. Cada 6 de diciembre, recordando la fundación de la ciudad, hay una feria de toros. Ahora estoy en el Estadio Atahualpa, donde juega nuestra selección. Otros estadios son la Cantera del Sur y la Casa Blanca. Tiene el teleférico con una vista genial y el monumento a la mitad del mundo en la línea ecuacional. ¿Sabías que la línea equinoccial divide el planeta en dos mitades iguales? Miquito tiene una virgencita que le cuida y le protege. La Virgen de Quito está en el panecillo y mide 42 metros de altura. Además, me tiene a mí y eso le hace perfecta. ¿Viste qué hermosa ciudad? Y cada día se pone más linda con más áreas verdes. Por eso a mí, Quito, yo le cuido y le quiero tanto. Thank you so much for joining us. I hope you enjoyed learning more about Quito, Ecuador.